seguimos en Compartiendo con Vos, hablando sobre la anorexia, pero bueno, ya en este segmento estaremos conversando con Melba Bermúdez, quien es psicóloga, sobre la parte emocional. ¿Qué pasa con nosotras? ¿Qué sucede con nuestro cuerpo? ¿Cómo influyen nuestros pensamientos cuando nos vemos frente al espejo y de repente nos exploramos y decimos, no me siento bien, he subido de peso? Y a lo mejor no es así, pero bueno, Melba el día de hoy nos va a explicar un poco más sobre esto. Melba, gracias por acompañarnos. Sí, claro, siempre un placer. Bueno, Margin, sabemos que particularmente, ¿no?, para las mujeres, el cómo nos vemos, el cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, ¿no?, en general, cómo nos vemos cuando estamos frente al espejo, es fundamental porque nosotros vemos ahí una imagen, y la imagen que vemos ahí a veces no nos gusta, quisiéramos cambiarla, porque en realidad tal vez la ponemos en comparación con otro tiempo, con otro momento, y no tomamos en cuenta algunos hábitos que tenemos, o no tomamos en cuenta las dificultades, los problemas que tenemos, porque eso también afecta cómo nuestro cuerpo responde, ¿no?, cuando estamos hablando de la autoimagen o cuando nos referimos propiamente al peso. Sin embargo, cuando estamos hablando de la anorexia, nos referimos a un trastorno, ¿no? Es decir, está catalogado como un trastorno de la conducta alimentaria porque hay una alteración significativa de la autopercepción. Es decir, que no hay forma que, como afecta más a las mujeres, nos vamos a tal vez a referir más a ella, no hay forma que la adolescente, la joven o una mujer adulta pueda ser vista a los ojos de los demás como alguien que esté en sobrepeso, porque es claro que lo que vemos los que estamos de fuera son alguien con extrema delgadez. Y sin embargo tiene la idea y una resistencia cognitiva y una resistencia comportamental, afectiva, que no le permite reconocer que está equivocada esa percepción. ¿Ya? Es decir, a veces conscientemente, cuando yo he tenido pacientitas adolescentes que tienen anorexia, es decir, ella conscientemente sí sabe que está dañando su cuerpo, ya, porque se ve, deja de menstruar y todo lo que ya la doctora podía haber mencionado, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo resistir el impulso o de dejar de comer, reducir la ingesta o comer y luego deshacerse, pues luego vomitar. Me llamó la atención, Melba, lo que mencioné ahorita de la edad. O sea, no sé si hay estudios que reflejen, por ejemplo, si se da más este trastorno en adolescentes que en mujeres mayores. Sí, la edad de la anorexia está tal vez un poco más inclinada hacia las adolescentes, porque cuando nosotras entramos en la adolescencia, entonces tenemos esa sensación de querer medirnos y compararnos con nuestros pares, ¿no? ¿Quién es más delgada? ¿Qué cuerpo se ve mejor? Y quiero encajar. ¿Ya? Y entonces miro los modelos que hay acerca de o los cánones de belleza, y entonces yo digo, yo no soy así, yo no me veo así, ¿verdad? Y nos olvidamos de que lo que vemos en televisión no todo es real, no todo es verdad, o que hay personas que también están lastimando su cuerpo para poder tener esa extrema delgadez que alguien que tiene anorexia lo interpreta como su aspiración o como su ideal. Melba, ¿y cómo influye muchísimo ahora el entorno? Ahora con esto de la virtualidad, las redes sociales, de repente vemos cuerpos, ¿no?, o figuras, y muchas se quieren ver o se ven reflejados, quieren parecerse, ¿no?, a esa persona. Entonces, a mí me gusta mucho cuando de repente me salen videos donde comparten otras mujeres y dicen, hay que amarnos, aceptar tal y como somos, ¿no? Me veo bonita, me quiero, y muchas veces se torna ahora que los cuerpos hermosos son el que está de moda. Y parte, ¿no?, de todo lo que estamos hablando de la extrema delgadez. Sí, bueno, aunque cuando vemos alguien que publica un video y dice que quiere amar su cuerpo o que ama su cuerpo así como es, también encontramos ahí comentarios que son totalmente despectivos y que descalifican a la persona. Entonces, cuando tenemos una persona que tiene un trastorno de la alimentación, es necesario primero llevarla a una evaluación, ¿no?, a la parte de la psicoterapia, para explorar lo que piensa, para explorar su nivel de autoestima y para trabajar desde todas las líneas, desde la línea de la nutrición, la línea de las cogniciones, el afecto y el apoyo familiar, que a veces
se dificulta porque la madre tiene tanta preocupación que lo que quiere es que la hija coma la fuerza y no se da cuenta que hay esquemas cognitivos que es necesario modificar para que ella no solo esté consciente, sino que realmente pueda avanzar en ese proceso de aceptar su cuerpo, amarlo y cuidarlo también. Bueno, si nos ponemos del lado de los padres, o como papás, o como mamás, sí, o sea, no es fácil. Claro. Fácil. Uno sufre por los hijos. Sí, imagínate. Sin duda. Es decir, para los padres, es decir, tener un hijo con un trastorno de la alimentación es algo que los hace sufrir mucho porque además se sienten culpables, ¿no? Es decir, nunca lo vio, cómo no me di cuenta, cómo es que yo, estando ahí tan cerca, no supe qué pasaba. Pero no olvidemos que alguien que tiene un trastorno también encuentra las maneras para ocultarlo, para negarlo, y por eso es que la persona necesita ayuda desde todos los puntos de vista. Así es, Merve, y gracias a Dios contamos también con psicólogos que nos pueden ayudar en este proceso. Gracias, sí, por acompañarnos, claro, el día de hoy. Sí, siempre un placer y esperemos que la información sea útil para nuestros televidentes. Que así sea, Melba. Que tenga un feliz inicio de semana. Gracias. De esta manera hacemos una pausa comercial. Ya volvemos.